Me regalo pastillas. Invita a compartir este programa la Secretaría de Turismo, Producción e Industria de La Paz, Entre Ríos, una ciudad para disfrutar. Este programa es presentado por El Eucaliptal, Ranchos y Camping, un hermoso lugar estratégicamente ubicado sobre las barrancas del Paraná, en un frondoso bosque de eucaliptus. Un sitio encantador para alojarse que siempre elegimos y les recomiendo. Sus confortables bungalows y la amable hospitalidad de Salvador y Rosa, los encargados, nos hacen sentir como en casa, disfrutando una estadía magnífica. Un paraíso de relax y tranquilidad, con una vista lindísima al río y sus mágicos atardeceres. Y por si esto fuera poco, la posibilidad de saborear ricos platos al horno de barro, como estas costillas y paleta de chivo traído de la isla. Un verdadero manjar. Así da gusto prepararnos para nuestra actividad principal de hoy, la pesca. Y saldremos de aquí mismo. Ténganlo en cuenta, El Eucaliptal, Ranchos y Camping, en Puerto Márquez, La Paz. Muy bien, amigos, nuevamente en el terreno, en unos lugares espectaculares, disfrutando a pleno la naturaleza y bueno, con todos los verdes, como es el eslogan de la provincia de Entre Ríos, todos los verdes de Entre Ríos para nosotros, en medio de un monte, en una isla, rodeado del río Paraná, realmente disfrutando espectacularmente en La Paz. Obviamente, un destino al que visitamos bastante seguido y ya no recuerdo la cantidad de veces que hemos salido a pescar con Juan Silva, nuestro guía oficial. Pero bueno, cada vez es algo distinto, es una nueva posibilidad, es un relevamiento fresquito de cómo están las condiciones en estos ambientes. Estamos cerquita de la reserva ictica Curuzú-Chalí, de la cual vamos a hablar bastante. Hoy un lugar espectacular para la pesca deportiva y con una condición que tiene el río Paraná, que está trayendo muchísima agua por la creciente que viene del norte. Bueno, pero hemos buscado unos lugares donde el agua está más clara porque aquí está muy turbia, ha invadido mucho las islas, nosotros tuvimos que entrar bastante para poder hacer este campamento. ¿Y qué estamos disfrutando? Mientras está haciendo el chivo que le compramos a los isleros, nuestros amigos Gamarra, aquí cerquita, muy cerquita por supuesto, bueno, es momento propicio para tener una charla con Juan y ir interiorizándonos un poquito de todo lo que estamos haciendo en esta nueva jornada de pesca, que ya te digo, no sé cuál por cuál número va, Juan. Muy buenos días, José, bienvenido a La Paz. Y bueno, un gusto tenerte acá en La Paz. Y bueno, yo creo que ya hace 10 años que nos conocemos, José. 12 para ser más por ahí. Y bueno, siempre es una grata compañía acompañarte, para, o sea, más que salir a pescar, es una amistad con vos, así que yo lo disfruto de una manera distinta a lo cotidiano que yo hago. Por supuesto, dejando un poco de lado la amistad, nuestra tarea por supuesto es el profesionalismo para efectuar estos relevamientos de paseando por el mundo pescando. Juan es nuestro guía oficial, ustedes lo han corroborado, todas las veces que hemos salido en el programa, todas las veces hemos pescado y de la misma manera, con este grado de amistad que tiene conmigo, ha tratado a gente que le hemos mandado de Azul y de aquella zona, que realmente después me lo han dicho y han vuelto encantados. Y bueno, a todos ellos, Juan, le mandamos un saludo, que también te han conocido no solo por el programa,
sino por tu trato preferencial, digamos, en lo que hace a la jornada de pesca. Sí, sí, inclusive yo tengo al amigo Gustavo, ¿sí? Al señor Gustavo, al cocinero... A Néstor Beñato Ronchetti, que ha venido a cocinar aquí con nosotros también, por supuesto. Y bueno, he tenido otra gente de ahí de Azul, de cerquita de Azul, pero que han visto el programa, así que ya les digo, gratificante que lo que uno hace y pone el empeño para que el programa salga y para que las cosas salgan y mostrar lo que uno sabe. Y bueno, a través de eso uno capta gente nueva y bueno, es un gusto, José, atenderlo y bueno, y mostrar lo que sabemos hacer. Por supuesto. Y dentro de las cosas que van a ir apareciendo en la nota, le vamos a dedicar uno de los dorados hermosos que pescamos, porque han sido varios los que hemos pescado. Se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo también del programa, que ha venido aquí a practicar mosca, inclusive con Juan, que es el juez Tato. Vecino mío, a poquitas cuadras mías lo tengo, hemos tenido charlas, él me ha comentado de lo bien que se ha sentido cuando ha venido aquí a pescar con Juan. Y bueno, este dorado que ahora está saliendo en pantalla está dedicado a él. ¿Qué te parece? Bueno, que lo vea y bueno, entre pronto yo creo que va a estar por acá por La Paz porque siempre me llama y me pregunta, así que nos hemos hecho casi una amistad con él, así que estoy continuamente en comunicación con él. Muy bien, estos dorados lo están esperando entonces para que venga a mosquear. Juancito, estamos disfrutando una jornada realmente en esta época con mucho sol, mucho calor. En una isla que realmente es exuberante, nos están prácticamente, es un monte esto, y obviamente, como decíamos, con el chivito aquí que se está haciendo, vamos a hablar un poquito del relevamiento que estamos haciendo hoy. Hemos venido navegando a unos 15 kilómetros más o menos de La Paz, y estamos ya cerquita de la reserva ítica Cruzuchalín, donde estamos haciendo la pesca. En la primer parada que hicimos ya estábamos adentro de la reserva. Es una entrada, una laguna que ahora con el río crecido se desborda y uno puede entrar. Está más o menos a 10 minutos de La Paz. Siempre hemos estado pescando estos días atrás ahí, pero bueno, hoy sacamos unos chicos y nada más. Pero usted sabe, José, que esto, donde estamos ahora, ya pertenece a la Cruzuchalí. La Cruzuchalí tiene 13.000 hectáreas, es de extensión, rodeada de tierra por el contorno de los bordes. Y dentro, por dentro, son lagunas, arroyos, zanjones, que le llamamos nosotros, que son canales chiquitos. Y bueno, eso toda, yo creo que está dividida o tiene más extensión de agua que de tierra. O sea, hoy crecido es más la extensión, la más cantidad de masa de agua que de tierra que hay. Ajá. Dicha reserva fue creada ya hace unos cuantos años por la provincia de Entre Ríos, tengo entendido. Obviamente en conjunto con el municipio de La Paz, precisamente para eso, para favorecer el crecimiento y el desarrollo de todas estas especies que pueblan este bendito Paraná. Hoy por hoy es una reserva más que es importante en el sentido que el pescado hoy por hoy, el pez, se reproduce mucho en esta zona, porque no hay gran extensión de masa de agua que le quede adentro. Esto se permite, por ahí hay lugares, lagunas que baja, uno no puede entrar, pero el pez entra y desove y se reproduce un poco más. Por eso que por ahí el pescado, bueno, no es nuestro, no es de nadie, porque hoy está acá, mañana se va a otro lado, y lo que queda son todos los alevinos que se crían acá y se va haciendo otro cardumen que le llamamos nosotros y el que se va bajando. Hoy por hoy se pone, yo me pongo a conversar con un amigo que tengo que es de Buenos Aires, que es guía de pesca y pesca en el río La Plata, y él me dice que de él que empezó hace 8 años atrás, no veía como vio hace de 3 años atrás, ahora, sacar dorado en la isla Martín García y pescar sobre la costa del río La Plata y sacar alevino dorado. No, y eso se debe toda a la creciente del año pasado y esta que se está haciendo ahora, que ayuda, gracias a Dios, a reproducir un poco más el pez y bueno, que nos da la satisfacción de que podamos seguir teniendo pez para poder, lo que hacemos la pesca deportiva y la sentimos de una manera distinta a poder disfrutar de esta naturaleza bendita que Dios nos dio. Por supuesto, y agregándote algo, Juan, si yo te dijera que gracias a esto que vos mencionás, que se viene dando este fenómeno prácticamente desde el año pasado, si yo te dijera que se han pescado doradillos en Azul, en el arroyo nuestro, ¿vos me creerías?
Sí, no, yo le creería, José, porque inclusive el Gualeguay, acá nomás, que un Gualeguay entra para la ciudad de Gualeguay, hay un arroyo que le llaman el Clé. Y a mí, amigos pescadores de esa zona que han venido acá, me han dicho, nosotros hemos visto doradillo, alevino de dorado de medio kilo, 300 gramos en cardumen. Nunca se vio ese surubí entrar en cardumen cuando estuvo crecido el año pasado. Y bueno, y después se acabe un poco más la conciencia de la gente, de tratar de cuidar, está bien, falta mucho por hacer. Yo creo que, hablando un poco, tiene que tomarse las cosas en serio y tratar de aprovechar todo esto que Dios nos está dando. Porque esta señal es una señal que Dios nos está dando, que tenemos que ponernos todo y cuidar un poquito, porque no todas las veces vamos a tener esta circunstancia que se ve que el pescado se reproduzca la cantidad que se reproduzca. Sí, sí. Bueno, en el caso de mi ciudad Azul te puedo garantizar que sí, así es. Han ingresado doradillos al Arroyo Azul, que bueno, según gente conocida que tengo, que bueno, se han hecho estudios también a nivel universitario y científico, han comprobado que toda esa corriente de dorados migratoria que apareció por el Río de la Plata, hay una franja de agua dulce que va sobre el agua del mar, porque es así, por la diferencia de densidad que tiene, por toda la costa bonaerense hasta la bahía de San Borombón, han utilizado esa especie de corriente y se han metido en la cuenca del Salado. Y varios de los arroyos que desaguan en el Río Salado, uno es el Azul, por supuesto, han tenido la invasión de estos doradillos, que en Azul se han estado pescando, los han devuelto mucha gente inclusive. Y bueno, obviamente, seguramente cuando venga el frío, porque esto es algo, digamos, anecdótico, tal vez histórico, pero nunca han sobrevivido. Ojalá ahora se adapten por allí, pero cuando venga ya el frío, estos dorados van a volver a migrar seguramente. Pero bueno, hemos tenido esa bendición, gracias a Dios, y todo esto se debe a estos fenómenos que él cuenta, la gran superpoblación, que hoy la hemos comprobado. Hemos tenido piques de dorado, pero dorados ya importantes, de 3-4 kilos, con otro dorado al lado que le quería comer la carnada, realmente una cosa pero de locos. Y así están, activos, obviamente buscándolos en los lugares donde el agua está más clara, por allí, en varios de esos riachos que tiene toda esta reserva, porque el Paraná está muy crecido, está casi en su máximo de cota, y realmente trae mucho camalote, agua muy turbia, porque viene mucho de allí, de la zona del norte, y se nota la diferencia inclusive entre las capas de agua cuando uno ingresa en los riachos, la diferencia que hay entre el color marrón y el color azul del agua, digamos, que viene de las lagunas. Realmente unos ambientes especialísimos para practicar esta pesca. Sí, hoy por hoy el agua como está cristalina. Hoy se vio cuando yo estaba intentando pescar con mosca, cuando vino el dorado, usted lo vio, y que cuando tomó la mosca, cuando inició la lucha apareció otro de la nada, sí. A querer sacarle la comida. Yo creo que el dorado es un pez que es hermoso para pescarlo porque es agresivo, uno lo ve. Yo creo que el dorado se hace en cardumen y dentro del cardumen se forman las parejas. ¿Sí? Yo creo que por eso uno lo ve, que siempre cuando se siente atacado uno, el otro viene a defenderlo. Yo creo que ese era la pareja del otro, por eso vino a defenderlo. Hoy lo tenemos a Mauro, un chico que anda con nosotros. Otra bendición que has traído a tu hijo a debutar pescando con nosotros, futuro guía del programa, por supuesto. Lo vamos a tratar de hacer bueno. Y aunque todos no lo crean, tenemos aquí cerquita un chanchito que vino a investigar a ver si tenemos algo para darle, que ahora después lo vamos a filmar, que está aquí. Déjalo, Mauro, déjalo, que quiero que salga en cámara. Y es así, Juan, parece mentira, pero todo el mundo se entera que viene paseando por el mundo y quiere venir a prenderse del festín, porque siempre disfrutando de buena gastronomía, por supuesto. Y bueno, la fauna local, este chanchito que anda acá en la isla, también quiere participar y vamos a dejarlo, pobre. Bueno, aquí se nos está haciendo pero muy bien el cuarto chivo que le compramos a Gamarra. El resto del chivo lo vamos a hacer seguramente en las cabañas del Eucaliptal, donde nos alojamos con Salvador, seguramente al horno de barro. Mientras Juan acomoda un poco el fuego, seguimos comentando que realmente así se disfruta a pleno todo este lugar, en plena naturaleza, con unos ambientes lindísimos, como les decía, y obviamente con la pesca presente, que ese es verdaderamente el motivo principal a lo que venimos,
Por eso estamos en un capítulo de paseando por el mundo pescando. Por supuesto, Juan, entonces ahora lo tenemos a tu hijo, también lo vamos a hacer debutar controlando la cámara. Así que Mauro ahí está mirando por el viewfinder a ver si estamos saliendo bien, creo que es así. Pero bueno, realmente hemos disfrutado mucho y bueno, él ha debutado pescando, realmente creo que te podés sentir muy orgulloso porque es muy colaborador y yo creo que va a ser un futuro guía. Y bueno, vamos a tratar de ver, porque uno trata de ver que la... por ahí que los hijos hagan mejor que uno y hacerlo estudiar y eso. Bueno, la madre no quiere, lo único que quiere es que él se divierta, bueno, tiene su tiempo para pensar y creo que el futuro de él va a estar en otro lado. Ojalá Dios quiera, cuando él en los tiempos libres pueda salir a disfrutar y a pescar y bueno, hacer que le guste. Porque yo creo que es una profesión que más allá de todo te tiene que gustar para hacer este trabajo, porque el decir salir a pescar, puedo salir con amigos, disfrutar con amigos, pero de trabajar con gente es así difícil si a vos no te gusta, tener que tener ese entusiasmo de poder decir, bueno, yo voy a trabajar eso porque me gusta y lo siento de esa manera. Es una profesión jodida porque no es lo mismo salir. Hoy tocábamos el tema de un amigo y bueno, cómo se ha sentido otra persona que es guía, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, a veces uno con la experiencia que tiene de trabajar con guías de distintos lugares, es lo que decimos, con el paso de los años vamos trabando una relación de amistad, pero también siempre profesionalmente. ¿Por qué? Porque una cosa es estar entre amigos y otra cosa es brindar un servicio, como él lo hace. Cuando viene gente que paga y muy bien por estos servicios, realmente hay que brindarles un servicio de primera. Todo tiene que estar pensado para que la gente se despreocupe y venga aquí a disfrutar, que es lo que tiene que hacer porque es lo que busca una gente que viene aquí de vacaciones a pescar, y especialmente con la familia, que es el público al cual está dedicado siempre nuestro programa. Ustedes lo han visto, hoy trajimos un pequeñito y pesca, realmente pesca. Han participado mi señora, han participado mujeres en el programa y todos pescan. ¿Por qué? Porque los guías son los que realmente saben dónde está el pez en el río. Ellos saben buscarlo, saben el movimiento que tiene la actividad del río, dónde están. Y bueno, y ahí vamos y ahí seguramente se pesca. Que uno lo clave o no, después ya es un problema de uno, digamos, o de la experiencia o no. Pero generalmente hay digamos, como un eslogan que dice que el primerizo siempre va a clavar uno, ¿o no? Es el de la suerte. Es el de la suerte, así que está todo preparado para disfrutar. Y hablando de disfrute, Juancito, nosotros vamos a seguir haciéndolo a la manera de paseando por el mundo pescando, nuevamente con el agradecimiento, como siempre, por tu servicio, tu amistad y, bueno, por hacernos pescar, que realmente es para lo que uno viene. Y aparte disfrutar de este cielo, este verde, esta naturaleza exuberante, todas las aves que hemos visto, que ustedes las han visto siempre con las imágenes, y obviamente el pescado más buscado, yo diría, de América Latina, el dorado. Viene gente cada vez de muchos países a buscar la pesca de este hermoso tigre del río. Realmente un pez que lo podemos llamar prácticamente el pez nacional, porque nos representa muy bien y es prácticamente un pez que habita solamente en parte del sur de Brasil, parte del Paraguay y mayormente en el majestuoso río Paraná y todos sus afluentes. Realmente... una bendición que tenemos de tener este hermoso pez, porque es hasta lindo cuando uno lo saca para sacarse una foto, parece un lingote. Es un pescado que realmente es lindo, ¿no es cierto? Yo creo que es una bendición tener este pez, ya más por todo lo que es, él brinda, o sea, en su lucha cuando uno trata de pelear con él, en lo bonito que es pescarlo cuando salta, hace su pirueta, porque hace su pirueta. Sí. Y yo creo que uno de los peces, fuera de todo, que más satisfacción te da pescarlo. Y bueno, yo creo que como decía usted, José, sería lo más bueno que lo declaren pez nacional y que de una vez por todas se dediquen solamente a pescarlo y devolverlo, porque así vamos a garantizar un futuro para todos los chicos que lo puedan pescar, las generaciones que vengan, que tengan la misma satisfacción que tuvimos nosotros al pescarlo. Y bueno, ahora a través de los años que van pasando, uno ya se va adecuando a la circunstancia y va pescando con equipos más livianos. Y es la satisfacción de pescarlo. El pez yo creo que tiene la libertad de salir o no, y bueno, y en eso va.
la lucha tiene que ser pareja con las mismas cosas y bueno, si gana por ahí el hombre, bienvenido sea, uno se siente satisfecho de lo que ha pescado. Y si se va el pescado, bueno, es como dice un amigo mío, la pesca tiene revancha, lo que no tiene revancha es la muerte. Yo creo que es una palabra justa para definir lo que es una pelea con un pez. Por supuesto. Y cerramos la nota, yo me voy a quedar con 5 palabras que dijo tu hijo hoy al pescar su primer dorado. Y realmente con una cara de alegría, de oreja a oreja la sonrisa, dijo simplemente, papá, qué lindo que es. Esas palabras creo que lo resumen todo. Esa es la vivencia que uno tiene cuando pesca este hermoso tigre del río. Gracias Juan y seguimos paseando por el mundo pescando. Gracias José por brindarme su amistad, por acordarse de mí, bueno, y por llevar estas lindas imágenes para que la gente lo disfrute y bueno, y que se acerquen a la paz, que lo se van a sentir gratificados al venir a pescar y bueno, y de brindarle nuestro servicio. Yo creo que Entre Ríos tiene una característica que cada gobierno que viene tiene un eslogan distinto. Por eso hoy por hoy Entre Ríos fue todos los verdes, un río de sensaciones, y hoy Entre Ríos es una tierra diferente. Exacto, y así cerramos, una tierra diferente que se puede vivenciar desde La Paz, que también tiene un nuevo eslogan, para disfrutarla. Así lo estamos haciendo para compartirlo con ustedes de corazón. Seguimos paseando por el mundo pescando. ¿Buscas servicio, calidad y buena atención? En Optilem encontrás todo lo que necesitas. Los modelos más exclusivos y novedosos del mercado. Evelyn Osyuko, Oshira, Sofía Loren, Teresa Galandra, Oye. Anteojos recetados en el acto. El más amplio y variado stock en lentes de contacto. Audiología, venta y reparación. Optilem, su óptica. Optilem, visiblemente diferente. Hipólito Yrigoyen 569 Azul, Buenos Aires. En Azul hay un lugar ideal para el descanso, en contacto íntimo con la naturaleza. Al Amal, cabañas totalmente equipadas con ambientes amplios y confortables. Tómese un fin de semana para usted y los suyos y disfrute este emprendimiento familiar para recibir huéspedes. Sin reciclado no hay responsabilidad social. Tonel Reciclado es trabajo argentino para 5.000 familias en todo el país y en Azul somos expertos en remanufactura de tóner láser.
recicladora.com. Todos los insumos de computación en un solo lugar. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas. Gaseosas Cunnington con sus sabores cola, lima, limón, pomelo, naranja y tónica. Gaseosas Córdoba y Neus en todos sus sabores. Aguas saborizadas Celier Favaloro, finamente gasificadas y sin gas. Agua mineral Celier Favaloro con bajo contenido de sodio en sus dos presentaciones. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo, 1435. La mejor leña, Madruzán. Carnicería Fernando, de Fernando Furio. Carnes de primera calidad. Milanesas, pollos, arrollados, todas las achuras. Como siempre, sus tradicionales embutidos de elaboración propia. Carnicería Fernando, San Martín, esquina Leiría. Electrónica Álvarez, servicio y venta de autoestéreos, radios y minicomponentes, con el respaldo de nuestra larga trayectoria. Parlantes para auto y todo para el sonido profesional y DJs, iluminación, bafles, potencias, micrófonos, consolas, instrumentos. Amplia variedad de repuestos, controles remotos, auriculares y baterías. Para TV digital, nuevo decodificador y antenas, y todo lo que necesite en electrónica. Productos AIMA, 100% argentinos, una firma netamente familiar dedicada a la elaboración y distribución de productos a base de pollo, pescado y vegetales. Pruébelos, Pollos de Campo AIMA, Alvear 0523, Azul. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas, vinos Toro, Nativo, Estancia Mendoza, Terma en todos sus sabores, Fernet 1882 y Lucera, jugos para diluir suco y trijugo. Productos de licores argentinos para cócteles. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo, 1435. Digitalizado en Estudio María Eugenia Pucheu. El complejo termal de La Paz está enclavado en las barrancas del río Paraná. Esta ciudad está asentada en el punto más elevado del noreste de la provincia de Entre Ríos, sobre el extremo norte del corredor turístico Costa del Paraná. La Paz se encuentra ubicada a 170 kilómetros de la capital entrerriana, a 526 kilómetros de Buenos Aires, a 354 de Rosario, a 210 de Santa Fe y a 420 kilómetros de Corrientes. Las características del lugar elegido para emplazar el complejo ponen la naturaleza al servicio del bienestar, ofreciendo una inigualable vista panorámica hacia el río Paraná y sus islas. Las aguas de las termas son de origen marino, surgentes, con temperaturas de hasta 42 grados. De composición saladas, minero-medicinales, por la presencia de sulfatos, calcio, cloruros, magnesio y estroncio. Motivo por el cual se consideran con excelente calidad terapéutica y acción farmacológica. Termas de La Paz ofrece 11 piletas cuidadosamente diseñadas con diferentes medidas, profundidades y temperaturas, una cubierta y una semicubierta,
Para poder disfrutar y aprovechar los beneficios para la salud que ofrece este complejo, se aconseja realizar un proceso de aclimatación. Es recomendable comenzar este circuito hídrico desde esta piscina, sumergiéndonos desde nuestros pies hasta los tobillos, para que el cuerpo vaya adquiriendo temperatura. El segundo paso de este circuito hídrico consta en sumergirnos hasta las rodillas, para continuar con el proceso de aclimatación. En esta piscina podemos sumergirnos completamente, donde además de la bañoterapia, podemos anexar la acción del sol sobre la piel. Esta piscina con picos de hidrojet es recomendada en terapias antiestrés por la acción de las burbujas en las contracturas. En este último paso nos encontramos en la piscina completamente cubierta. La temperatura oscila a los 40 grados. Aquí la aplicación más importante está dada en las afecciones cardiorrespiratorias. Es recomendable no permanecer más de 15 minutos por pileta durante el circuito y consultar a enfermería para controlarse mientras se encuentra en el complejo. Las aguas de Termas de La Paz han sido altamente recomendadas por especialistas para tratamientos antiestrés, afecciones y tratamientos reumatológicos, estética y belleza integral, artrosis, artritis, tendinitis y lumbosiática, problemas en la circulación, sinusitis, asma, bronquitis crónica, adenoiditis, rehabilitación deportiva y posoperatorios. Termas La Paz ofrece al turista todas las comodidades que se necesitan para una estadía inolvidable. Además de las 11 piletas, ofrece hidrojet, vestuarios, sanitarios, enfermería, playa de estacionamiento y servicio gratuito de internet Wi-Fi. Para completar la propuesta de descanso y relax, Termas de La Paz suma también a sus servicios un spa termal terapéutico equipado con sauna, hidromasaje y ducha escocesa. Puede ser utilizado por jóvenes que buscan el relax y la estética corporal y por adultos que deseen fortalecerse mediante tratamientos individuales de balneoterapia, hidroterapia, fisioterapia, kinesioterapia y gimnasia médica. En el complejo termal encontramos además Restobar, Alma de la Paz, declarado de interés provincial por ser el primer establecimiento gastronómico en incorporar platos aptos para celíacos. Allí sus propietarios te ofrecen un lugar cálido, con un entorno natural excepcional y calidad en gastronomía, con especialidades en carnes, pescados y pastas preparados de manera sana y natural. Otra de las prestaciones que se ofrecen dentro del complejo es el Apart Hotel Resort, Restaurant Costa Dorada.
ubicado en un lugar privilegiado. Ofrece restaurante y las comodidades propias de un hotel de categoría. Sus dormitorios están equipados con camas de madera lustrada. Se puede disfrutar de un balcón privado con vista al río y todos los servicios que se necesitan para pasar una excelente estadía. Luz de Luna es otro de los servicios que se brindan dentro del complejo. Allí, además de encontrar todo lo que se puede ofrecer en un maxiquiosco, el visitante que no llegó preparado para un baño termal tiene la posibilidad de alquilar trajes de baño, batas, reposeras y lockers. Termas de La Paz es sinónimo de alta calidad en baños termales en Argentina. Disfrutar de las aguas termales mirando el atardecer resulta indescriptible para quienes tienen la posibilidad de visitar el complejo. Además, ser una fuente termal sumamente rica en minerales convierte este lugar en casi único en su tipo y desde su inauguración se ha conformado como una verdadera tentación para los visitantes. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. La biodiversidad es la variedad de toda forma de vida sobre la Tierra. Su pérdida afecta nuestra calidad de vida. Las áreas protegidas son vitales para su conservación. Parques nacionales. Universo de formas, tamaños y colores. Somos Greenpeace. En Flecha Bus trabajamos día a día, innovando y buscando nuevas alternativas que nos permitan brindar el mejor servicio. Operamos con una amplia cobertura nacional e internacional. Flecha Bus, un mismo destino. ¿Cómo les va? Fíjense qué hermoso ejemplar de dorado, casi 8 kilos. Realmente es para compartir con ustedes en mis capítulos de Paseando por el Mundo Pescando. Podrán compartir hermosos peces como estos, el tigre del río, el dorado, y además unos escenarios naturales bellísimos, como en el que estamos, en el medio del Paraná. Cada tanto entonces los invito a compartir Paseando por el Mundo Pescando. Y recuerden, usar la inteligencia para sacarlo, pero también para saber qué hacer con él. Hay que devolverlo. Ahí está queriendo agarrar. Mírame a mí, ¿eh? ¿Sale todo? Sí, la cola menos la cabeza, pero después te la sigo. Sí. Bueno, ahí se va y seguilo. Largalo, pastelero. Mira cómo se va esto. ¿Cómo es? Willy. Está.
hacer arte es una forma de vida, no una ocupación, no un trabajo. Brindarle y acercarle a los chicos la variedad artística les genera una posibilidad de elección. Ya sea la música o las artes plásticas, forman la mente a ese tipo de reflexión. Creo en el arte, creo en el poder del arte para con la gente, en lo que el arte produce, en lo que el arte puede transformar en la sociedad. La música y la pintura engloban eso, esa forma de enseñanza. La idea es descubrir caminos nuevos. Y la prioridad es acercar el arte a los chicos. Con el dicharachero sonido de las cotorras y el canto de otras aves, seguimos disfrutando de una jornada de pesca magnífica en la Reserva Íctica Curuzú-Chalí, a unos 30 kilómetros al norte de La Paz. En estos ambientes pristinos vamos a cerrar el programa y, como no podía ser de otra manera, pescando. La Paz no nos falla nunca y con los servicios de nuestro experimentado guía y amigo Juan Silva siempre obtenemos buenos resultados. El balance de este programa ha sido muy bueno. Pesca, naturaleza, buen clima y hermosos dorados como este. Por todo esto es que sigo recomendándoles este destino entrerriano, el pesquero sobre el Paraná más al norte de la provincia. Visítenlo, no se van a arrepentir. Aparte de la pesca, tiene mucho más para ofrecerles, con la cordial hospitalidad de su gente que los espera. Por supuesto, junto al tigre del río, el dorado. Pésquenlo y devuélvanlo. La Paz,
una ciudad para disfrutarla. La despedida del programa la realizamos en la vereda Restobar, la esquina más tradicional de La Paz. Con su estratégica ubicación frente a la plaza principal en San Martín y Moreno, la vereda constituye una opción excelente a la hora de disfrutar la gastronomía lapaceña, con la moderna cocina con identidad del Paraná, muy bien lograda por sus cocineros, brindando especialidades en pescados de río como surubí, pacú y boga, y también una amplia carta en platos de parrilla, pastas, pizzas, minutas y sándwiches. Todo regado con los mejores vinos y con una atención amable y cordial, que hace de la vereda el lugar de reunión de esta ciudad, donde se palpa la idiosincrasia cotidiana de los habitantes y se contempla confortablemente sentados el movimiento céntrico, junto a un buen café, un rico cóctel o aperitivo, una cerveza bien fría con una picada y la buena mesa del almuerzo o cena. Y así siempre lo hago cuando vengo aquí, eligiendo una mesa afuera, en la vereda, haciendo honor al nombre. De aquí me despido hasta el próximo programa, agradeciéndoles su sintonía y recomendándoles que tengan en cuenta este Restobar para su visita a La Paz. La Vereda, un clásico. Así disfrutamos La Paz, un río de sensaciones, también gastronómicas. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you got a hand in my fate? If you take my money, if I take your liberty, does it mean it's all down to loving me? If you open doors to me, I'll have the minutes to respond.